Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Dinero Fácil. Hoy vamos a estar dando un instrumento que va a dejar un 15% de ganancia, pero tiene mucho, mucho riesgo. ¿Qué significa esto? Que nos pueden llegar a pagar más tarde o nos pueden llegar a pagar menos de lo que esperábamos. Los que me siguen en Instagram ya lo conocían con anticipación. Es lo que tenés más a mano para que veas qué hago día a día. Porque como saben, la economía en Argentina es muy volátil. Entonces muchos se quedan con que yo todavía sigo caucionando y la verdad que no, gente, eso era para un par de meses atrás. La cosa ya cambió. Hay que ir acoplándose a lo que te demanda el mercado. Estamos hablando del AF20, un bono originalmente dual. Dual que significaba que lo podés comprar y vender tanto en pesos como en dólares y cobrarlo de esta manera. Pero ¿por qué dije originalmente? Bueno, porque había dos condiciones. Si el dólar no pasaba a los 40... Se iba a pagar en dólares, pero como pasó a los 40, se va a pasar a pagar en pesos y se vuelve un bono linked, que significa que se va a pagar en pesos, pero atado al precio del dólar. Ahora, ustedes se van a estar preguntando a qué precio de dólar, al bolsa, al contado con liquidación, al oficial. Bueno, se va a pagar con el tipo de cambio mayorista, este de acá, el de 60,18 en la actualidad, esto es la página del Banco Central, así que estamos actualizados a último momento, y se va a pagar... 1.07 dólares por cada bono. Recuerden que este precio que vemos acá es por un lote de 100 bonos. Entonces, por ejemplo, podemos comprarlo tanto en pesos como en dólares y vamos a hacer la cuenta para saber cuánto nos van a pagar el 13 de febrero, como ven acá arriba, que es la fecha de amortización donde vamos a recibir íntegramente el valor del bono. Vemos que actualmente el bono está a 5.475 pesos, que si los queremos pasar a lo que sería dólares hoy en día, para comprarlo necesitaríamos ir al dólar bolsa o al dólar del banco, que están más o menos lo mismo. Ponemos 82 y vemos que nos da 66 dólares con 76. Eso es lo que podríamos comprar en dólares hoy en día con lo que vale el bono. O sea, si nosotros tenemos 5.475 pesos, hoy podríamos comprar 66 dólares con 76. Ahora dijimos que nos van a pagar 1.7 al tipo de cambio mayorista. Entonces vamos a sacar otra calculadora. Y ponemos 60 con 18 por 1.07. Vemos que nos van a pagar 64 pesos con 39 por cada bono. Como los lotes son de 100, podemos comprar por unidades si queremos, pero vamos a hacerlo más redondo. Como los lotes son de 100, vemos que nos van a pagar 6.439 pesos. Que como el dólar está estancado, si lo quisiéramos ir a comprar al banco, los dividimos por 82 nuevamente. Y vemos que. Podríamos comprar $78.52. dólares con 52, bastante diferente a los 66 que podríamos comprar con lo que vale el bono hoy. O sea, que si compramos el bono hoy a 66 dólares con 76, por poner un ejemplo, y esperamos y pagan el bono, nos pagarían $78.52. dólares con 52. Obviamente todo esto siempre en pesos. Si quieren verlo en pesos, simplemente lo multiplican por 82, que es como nos van a pagar realmente, y listo, nos van a pagar 6.439. Le restamos los 5.475 que sale el bono hoy, y vemos que en 15 días hicimos 1.000 pesos con solo 5.500. En solo 15 días, o sea, en medio mes. Es un muy buen rendimiento, pero todo lo bueno, todo lo que es demasiado bueno, tiene atrás un riesgo. Recuerden siempre eso en la bolsa, no hay inversión sin riesgo. Siempre es menor o mayor, pero siempre hay riesgo, como siempre aclaro en muchos videos. ¿Cuál es el riesgo de este bono? Que podemos ver unos meses atrás, empezó a subir mucho. Nosotros lo recomendamos por acá para que lo compren y lo vendan antes del vencimiento, que ese era el verdadero negocio, por así decirlo. Comprarlo, bueno, algunos lo compraron muy atrás y sacaron un rendimiento mucho mejor. Yo se los recomendé por acá o por acá, no me acuerdo cuándo, y pudieron sacarle un provecho. Como vemos se mantiene siempre entre los 5.200 y 5.500. Era muy bueno, nosotros le dijimos que lo vendan en 5.400 para el que no lo quería cobrar porque obviamente esto es un bono de la nación argentina de deuda pública. Entonces mucha gente no confía en este gobierno y que lo vayan a pagar. Si no lo pagan, el país se declara en default. Pero ¿cuál es una de las ventajas y uno de los buenos indicios? Bueno, que estuvo afrontando pagos de deuda en pesos, algunos pocos, pero no las deudas en dólares. Pero este, al ser un bono que paga en pesos, se tiene la buena fe de que va a pagar más todos los dichos que están diciendo los políticos de que se va a pagar. Entonces tenemos que analizar qué tanto aguantamos el riesgo. Y obviamente, siempre una parte, no poner todos los huevos en una misma canasta. Siempre diversificar un poco. Si tenemos... 10.000 mil pesos que no sabemos en qué usarlos, podríamos arriesgar con esto. Todo con el fin de poder obtener una ganancia bastante jugosa, porque recuerden que los plazos fijos actualmente están como un 3% con algo. Así que están bastante detrás todo lo que sean instrumentos conservadores. Así que recuerden, ahora está 5.400, 5.500, porque vemos que acaba de, de abrir el mercado. Esto va a subir lamentablemente, pero si se ponen exquisitos hasta que pase lo, del, lo de Love puede llegar a bajar nuevamente. Esto va a pagar 6440, así que saquen sus propias conclusiones. Tengan en cuenta que el 31, el 3 o el 6 pueden llegar a caer fuertemente los bonos. El AF20 va a quedar medio contenido por justamente esto de que mucha gente tiene la expectativa de que se vaya a pagar. Yo hice una encuesta... Y más o menos del 55 al 60 piensa que se va a pagar. El otro 40% piensa que no se va a pagar y no va a arriesgar su plata. Entonces tengan en cuenta ese riesgo. Lo vuelvo a decir, es solamente para gente que quiera arriesgar su plata para obtener un beneficio un poco más alto de lo común. Así que bueno, es muy fácil si queremos comprar este bono. Simplemente vamos acá a la sección de comprar. Ponemos comprar y lo compramos como cualquier acción o cualquier bono. Una vez que lo tenemos en cartera, solamente tendríamos que esperar a la fecha de vencimiento que es el 13 de febrero. Espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor dejen un me gusta, suscríbanse al canal que ya pasamos los 34.000. Si conoces a alguien que le sirva este video, al lado del me gusta y no me gusta, tenés un botón para compartirlo en cualquier red social. Espero que tengas un excelente día. Hasta luego.